no sé, después de muchos días sin volver, primero de todo pediros disculpas porque la verdad no tengo tiempo. Me encanta cocinar, hacer recetas, pero cuando no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hoy vamos a hacer una receta de las que os gustan y de las que se ven mucho. Vamos a hacer una tarta de estas, pringosa, húmeda y chorreando de chocolate. Las que triunfan, las que gustan a todo el mundo. Aquí va por partes, ¿vale? Os explico un poquito. El bizcocho. Esto para la cobertura lo dejo aquí. El bizcocho va a tener 250 gramos de harina, más o menos. Luego ya os diré exactamente cuánto es. Tenemos por aquí 100 mililitros de aceite de girasol. Tengo por aquí 150 gramos de cacao amargo. Es cacao amargo con azúcar, ¿vale? O sea, es un colacao que salió muy amargo. Por eso os he dicho cacao amargo. Y vamos a utilizar casi todo para el bizcocho. Y luego voy a dejar unos 50 gramos que va a ser para mojar el bizcocho una vez salido del horno. Tengo por aquí, voy a utilizar más o menos unos 10 gramos de levadura química. Esto lo vamos a dejar por aquí, es para otra cosa. 6 huevos. Tengo por aquí 150 gramos de azúcar, que le vamos a utilizar solo 100 gramos. Esto es para el bizcocho, ¿vale? Ahora, tengo por aquí, vamos a hacer una crema. Una crema maravillosa, riquísima, para que cuando cojamos el trozo de bizcocho, que chorree por todos lados. Tenemos por aquí un litro de leche, tenemos por aquí maicena, tengo por aquí un yogur y una natilla, y tengo por aquí 8 quesitos. Si tenéis un queso bueno, estilo mascarpone, muchísimo mejor. Si no lo tenéis, pues con esto. Yo tengo un mascarpone, pero lo quiero utilizar para otra cosa. Y una cucharada de mantequilla. Y tengo por aquí 2 tabletas de chocolate. Y mirad, yo tengo por aquí esto, que son estrellitas, pizquitas. Mirad. Pizquitas de chocolate. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a hacer esto súper fácil y súper rápido. Tengo 6 huevos, por si no lo había dicho, Vamos primero de todo a cascar los huevos. Y los vamos a trabajar un poquito con el azúcar. Si tenéis algún artilugio, algún pequeño electrodoméstico de estos eléctricos para batir, muchísimo mejor. Pero como yo sé que hay muchísimas personas que me siguen que no tienen, pues entonces vamos a hacerlo todo a mano. Para que realmente veáis que esto es súper fácil. Ponemos por aquí los 6 huevos. ¿Veis? Y cogemos el azúcar. Le voy a agregar casi todo el azúcar. Ya, le he dejado nada, un poquito. Lo vamos a batir de esta manera hasta que no notemos el azúcar. Nada, un poquito. Como tenía los huevos a temperatura, que no los tenía en la nevera, y tengo la casa bastante caliente por la calefacción, ya lo noto. Aparte que el azúcar este que he comprado es más fino que el que compro de siempre. Echamos por aquí ya el aceite de girasol. Como va a ser un bizcocho muy fuerte, de sabor de chocolate, no le echéis aceite de oliva, ¿vale? ¿Ves? Lo batimos bien, 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 hasta que esté todo incorporado. Y ahora sí vamos a poner el tamiz. El bizcocho, si no montas las, si no separas las claras de las yemas, ¿sale esponjoso? Sí, pero tamizad, por favor. Si no tamizáis, la verdad que sí que os puede salir un poquito apelmazado. Yo suelo repartirlo en 3 veces. ¿Ves? He puesto por aquí 3 cucharadas, creo, de harina. Y le pongo por aquí también 3 ya de chocolate. 2 y 3. ¿Veis? Lo tamizo. ¿Ves? Que caiga todo bien. Importante, ¿ves? Mirad el chocolate. Como le cuesta un poco más. Ahora en la siguiente tanda le damos otra vez. Mezclamos. Como vais a ver, la primera tanda de harina absorbe muy rápido. De esta manera le damos, así. Una vez que veamos que ya lo ha absorbido todo, vamos a por otra. Le agrego ya más chocolate. Por ejemplo, ya le agrego 2, 3 más. Le he puesto otra más porque no las he colmado mucho. Voy a echar ya la levadura química. Así. Y he hecho más harina. 1,
dos y tres. Y vuelvo a tamizar otra vez. ¿Ves? Así. ¿Ves? Es que el chocolate este, la verdad que llevaba tiempo guardado, lo tenía olvidado. Por eso tiene aquí bolitas. Y le damos otra vez. ¿Ves? Y ya empieza a espesar. Ah, sí, mirad, esto ya tiene pinta súper, súper, súper buena. ¿Ves? De esta manera, ¿veis? Ah, sí. Bueno, para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón, se me ha olvidado. Porque yo estaba mirando que todavía me faltaba mucha leche, mucha harina que incorporar. Se me ha olvidado que me hacía falta incorporar 150 mililitros de leche. Pero bueno, no pasa nada. Lo hago ahora. Le agrego 150 mililitros de leche. Y bato. Y ahora sí que me va a admitir lo que me queda de harina y de cacao. Lo bato bien hasta que se incorpore todo. Y ya le voy a agregar ya todo lo que me queda del chocolate este amargo y la harina. Así de esta manera. Ya tengo también incorporado la levadura, ¿eh? Ahora sí, voy a coger el tamiz que lo tengo por aquí. Primero le voy a echar por aquí. Así. Voy a echarle también la harina, que creo que sí que lo va a admitir todo. Vamos a ver. Ahora sí. Retiro para no ver tantas cosas delante de mí. Y ahora sí. Tamizo. Sí, creo que sí que lo va a admitir bien todo. Vamos a ver. Os quiero enseñar la textura que tiene que quedar. Si algún día os queda demasiado espeso, echadle un poquito de leche. No pasa nada, ¿eh? Incluso un poquito de agua, ¿eh? Pero no metáis el bizcocho muy espeso en el horno porque os va a salir mazacote. Voy a ver cómo está. Está bien, ¿eh? Mirad. Así es como quiero. Que lo cojáis y caiga. Caiga y no se rompa. Que se rompa solo, que se rompa el hilo de la masa al final. Es así. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Pues ya está. Voy a coger un molde y lo voy a pringar un poco. Mira, tengo por aquí el molde este. Ya con mantequilla o con lo que queráis. Como yo tengo esa que la acabo de sacar de la nevera, sé que va a estar muy dura. Así que cojo un poquito de aceite de girasol. Lo voy a pringar bien por los lados también, porque este es un molde pequeñito, porque quiero que me salga alto. Le pringamos bien, bien, bien por todos los lados. ¿Ves? Tengo ya por aquí un poquito de harina. No se me suele pegar, pero siempre está bien echarle un poquito de harina para que no se nos pegue. Y lo movemos de esta manera un poco. Así. De esta manera, así. Le damos golpes, ¿eh? Y esto que sobra lo vamos a meter aquí, no lo vamos a tirar porque son nada, 3 o 4 gramos como mucho. Ruido. Ahora sí. Voy a coger la varilla otra vez. Le doy nada un poquito a esto para que baje. Y ya lo voy a incorporar. Así, a que se vea bien, sí se ve. Incorporamos todo esto por aquí. Al horno. El fuego por arriba y por abajo, en mi caso ventilador. Cuando ponéis ventilador, os podéis permitir el lujo de subir un poco más la temperatura. Si no tenéis ventilador, un poquito menos. Yo lo voy a poner a 180 grados. Si tenéis horno sin ventilador, lo ponéis a 165. Por si acaso, 165, 170. Así que nada, vamos para el horno. Y mirad esto, qué cosa tan fácil, ¿eh? Vamos a coger por aquí, que tengo la leche. Tengo por aquí, vamos a utilizar 1 litro de leche, pero os cuento, me va a hacer falta otro litro más, que no sé si al principio he dicho que voy a utilizar 1,5 litros de leche, pero bueno, no pasa nada. Acabo de poner aquí, es casi 1 litro porque le había retirado 150 mililitros para el bizcocho, así que le pongo aquí 150 mililitros más. Y ahora le echo la maicena. ¿Cuánto maicena? Pues depende de lo espeso que queráis
el chocolate que va a ir encima. Yo tengo aquí una. Y es que es a ojo, ¿eh? Pues yo os enseño cuánto he hecho. Dos, tres, le voy a echar cuatro, ¿vale? Cuatro, que serán unos 100 grados, más o menos. Tengo el fuego apagado, ¿eh? Primero de todo, vamos a mezclarlo bien. ¿Veis? De esta manera. No le voy a echar mucho azúcar, ya os explico por qué. Yo le voy a echar una natilla y le voy a echar un yogur azucarado y el azúcar, que es súper, 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 súper dulce, ¿vale? Por eso no le voy a echar mucho azúcar. Ahora sí, enciendo el fuego. Así. Le voy dando hasta que vea que empieza a esto. O sea, que tengo que estar atenta para que no se me queme. No, otra cosa. No voy a parar la cámara, ¿eh? Para que esto, para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón. Directamente le voy a echar ya los quesitos. Esta receta es mía. No, no es mía. Esta receta es de una señora turca que sigo por Instagram. Que todo lo que hace es de este estilo. Y realmente te das cuenta. Muchas veces veis recetas que dices, ¡buah, pedazo de receta! ¡Qué difícil! ¡Qué de esto! Y no, no son nada difíciles. Os voy a dejar por aquí su Instagram para que echéis un vistazo. Y porque yo soy de las que pienso que cuando tú encuentras una receta que no es tuya, hay que compartirla, ¿no? Y nada, gente, vamos, vamos echando ya los quesitos. Si no queréis queso, no le echéis queso. Le echáis vainilla y sería como unas natillas. Sin huevo. O sea, esto, lo que me ha demostrado a mí este tipo de cocina, es que te puedes sacar una tarta con nada. Con un bizcocho y un par de tabletas de chocolate y maicena. Que esto lo tiene todo el mundo en casa. Si no tenéis maicena, echadle harina. No quedará con... Que tenéis que controlar más de que no tenga sabor a harina y ya está. ¿Veis? Le vamos dando así, de esta manera. ¿Ves? Y ahora, cuando empiece a hervir, os lo enseño, porque es que si no, no quiero que tampoco salgan vídeos de media hora. Mirad, acabo de bajar el fuego porque esto ya empieza a espumar y ya al meter la varilla esta, ya empiezo a notar que empieza a coger un poco de cuerpo. ¿Vale? Así, de esta manera, le vamos dando ahora hasta que espese, ¿eh? Ya os enseñaré cómo ha quedado y lo vamos a volcar en otro recipiente. Mirad, gente más hermosa, por aquí ya está empezando a hervir, ¿lo veis? Y ya, ahora sí que noto mucho, mucho, mucho que está espeso. Quiero que lo veáis. Mirad, cuando ya empieza a espesar, así, a burbujear así gordo, le echamos las de estas. ¿Veis? Así. Y solo con el fuego que tiene residual es suficiente, ¿eh? Así que voy a parar el fuego. ¿Veis? Lo paramos. Ya os enseñaré. Voy a esperar que esto se diluya y ya os enseño. Mirad, así tiene que quedar. ¿Veis? Le voy a echar ahora los 50 gramos que había dejado por aquí de azúcar. ¿Veis? Se lo mezclo. Lo he probado, ¿eh? Estaba bastante soso. No exagerado, pero bueno. Ahora esto lo voy a volcar en un recipiente y lo voy a tapar con papel film. Esto y esto lo vamos a dejar para lo último, ¿eh? Y esto también es depende de cómo esté esto de espeso. Si veo que no está muy, muy espeso, no lo voy a utilizar. Si veo que está muy, 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 muy espeso, le agregaremos primero uno y después el otro. Tendría que ser dos de Danette, pero no tengo dos de Danette, solo tengo una. Así que nada, vamos a ver sobre la marca. Se me olvidaba echarle la cucharada de mantequilla. ¿Veis? Un poquito. La cucharada así. Mantequilla, se la pongo por aquí. Mezclamos. Y ahora sí, me voy a poner un recipiente y me lo llevo al jardín, que aquí tenemos temperaturas muy, 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 muy bajas. Mirad, ya lo he apurado bien y mirad, así queda. ¿Veis? Está todavía bastante caliente, ¿eh? Así que estoy segurísima que voy a tener que echarle la natilla y el yogur. Lo voy a tapar y esperamos al bizcocho y a que esto esté completamente frío. Mirad, es importante que haga contacto, ¿eh? Para que no haga ninguna costra. Así por todos lados, nos aseguramos. ¿Ves? Sobre todo por los bordes, ¿eh? Por medio también, así. Así. Y seguimos.
Y mirad, que el tema de masa, he sacado hace nada, hace un rato, la verdad. Una de dos, si esto lo tenéis recién sacado del horno, cogéis un tenedor y lo pincháis bien por todos los lados. Esto es un bizcocho húmedo, ¿eh? ¿Ves? Y yo he mezclado 150 mililitros de leche con lo que me quedaba de cacao. ¿Veis? Y lo vamos a poner por aquí. Hasta que absorba. ¿Vale? Queda un poco de cacao. Para ayudarle un poco, lo hacemos así. Lo movemos un poco. Porque la verdad es que el bizcocho me ha quedado un poquito así. Con montaña para arriba. No tenía que haber quedado con montaña, pero no pasa nada. Si no os gusta el bizcocho húmedo, y lo estoy liando aquí. Si no os gusta el bizcocho húmedo, saltaros esta parte. La de ponerle la leche con el queso. Mirad, tengo ya esto completamente frío. Retiro el plástico y cojo la varilla. ¿Veis? Que está muy espeso. Primero de todo vamos a quitar los grumos, que parece que haya muchos, pero mirad, ¿eh? Es moverlo un poco de esta manera y deja de tener grumos. Vamos a coger la natilla. Así. Y le vamos a agregar la natilla. Una cuchara. Esto es para darle cremosidad, ¿eh? Y depende de lo ligero que quede o no quede, le echaré el yogur, sí o no. ¿Ves? Le echamos. Voy a retirar esto de aquí. Aunque se vea bien, se ve bien. ¿Ves? Y le damos con la natilla. Buah, solo esto, solo a cucharadas tiene que estar muy bueno, ¿eh? Solo esto a cucharadas es maravilloso. Ah, sí, ya está. No le voy a echar el yogur porque mirad cómo está. No le voy a echar el yogur porque es que ha quedado también súper, súper, súper liso. Le voy a poner el bizcocho. Mira, ya tengo el bizcocho por aquí. Ya lo ha absorbido todo. Y nada, es echarle. Vaya María. A ver si qué te has pasado. Esto va a solidificar mucho, ¿eh? Va a quedar muy espeso esto. Bueno, muy espeso. Que no va a quedar tan, tan de esto. Tan ligero. Y si queda tan ligero, no os preocupéis, que también se lo jalarán, ¿eh? No hay que abusar de estas cosas, ¿eh? Estas cosas abusan de nosotros. Lo aliso un poco, de esta manera. Así. ¿Y ha venido algún hijo a oler? ¿Veis? ¿Qué te parece, Adam? Le echamos más chocolate, como no tiene, le vamos a echar un poco. ¿Eh? ¿Lo que hiciste la otra vez? Sí, parecido. ¿Ves? Y le echamos esto que no le gusta a nadie. Ah, si ha caído alguna que otra estrellita blanca, no pasa nada, la dejamos. Y lo cubrimos todo así bien. ¿Ves? Y ahora esto, ahora sí, hay que dejarlo. Si lo dejamos de un día para otro, yo creo que estará muy bueno. Pues yo lo voy a dejar un mínimo de 4 horas, ¿vale? Lo voy a dejar en el jardín que es más frío que mi nevera. ¿Veis? Ya he perdido el río. Todo para aquí. Todo para acá. He dejado unas poquitas. Y ya está, gente más hermosa. ¿Qué os ha parecido esto? María, se vas a dejar aquí 4. Échalo ya. Todo lo que queda. Así que nada. Ahora sí lo vamos a dejar que enfríe. Y que se termine el mundo ahora, no pasa nada. Pues bueno, gente más hermosa, por aquí ya tenemos esto frío. Vamos a cortarlo ya en el tamaño que queráis vosotros. Os comento un poquito. Si esto lo dejáis un poquito más templado, va a chorrear más. Nosotros, como tenemos temperaturas muy bajas, pues ha salido que sí que chorrea, pero que podría chorrear más. Muy bueno, muy rico, ha gustado mucho en casa. Probadlo porque os gustará seguro. Espero que os haya gustado la receta. Estas recetas yo sé que os gustan. Recetas calóricas, malvadas, deliciosas. A vuestros hijos les encantará. Es como una nube de rico. Si os ha gustado la receta, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y si queréis más como esta, decídmelo. Saha, urraha, salamu alaikum.